Aparece logo divertido. Identificación temática, objeto de estudio. Hola, bienvenidos a nuestro segundo módulo del curso Vigilancia e Inteligencia Organizacional. En este segundo módulo vamos a revisar cada una de las etapas que debemos nosotros realizar en la fase de previgilancia. Recordemos entonces las preguntas que debemos respondernos durante la etapa de identificación de la temática objeto de estudio. Las cuales son: ¿qué temas se va a estudiar? ¿Cuál es el objetivo de ese estudio de vigilancia? ¿Qué información se debe buscar? ¿Dónde localizarla? ¿A quién dirigirla? ¿Y cómo comunicarlas? Respecto a la primera pregunta: ¿qué temas se va a estudiar? Aquí es donde debemos describir con claridad el tema al que se le piensa realizar el estudio de vigilancia e inteligencia organizacional. Se debe tener en cuenta que entre más amplio el tema, menos será la posibilidad de precisar en los detalles. Por lo tanto, se recomienda concretar y darle mayor eh, nivel de especificidad a ese tema que se le va a realizar el estudio de vigilancia. ¿Cuál es el objetivo de ese estudio de vigilancia? El objetivo del estudio de vigilancia e inteligencia organizacional debe ir orientado a resolver una problemática, establecer oportunidades o lograr una meta. La otra pregunta, ¿qué información se debe buscar? Aquí se requiere acotar los campos de investigación para identificar la información clave para ese desarrollo de estudio. Por ejemplo, tenemos nuevas tecnologías, patentes de oportunidad para el centro, proyectos de investigación, infraestructura tecnológica o proveedores tecnológicos. ¿Dónde vamos a localizar la información? Aquí es donde nosotros debemos identificar detalladamente cuáles van a ser las principales fuentes de información, donde por ejemplo pueden ser bases de datos científico-tecnológicas, o plataformas como el DANE, etcétera, etcétera. ¿A quién va dirigido ese estudio de vigilancia o a quién vamos a dirigirlas? Antes de iniciar el estudio es necesario preguntarse para quién se está realizando dicho informe. No es lo mismo presentarlo a un directivo quien en pocas ocasiones tiene el tiempo para leer un documento de 200 o de 300 páginas o presentarlo a un líder investigador quien debe revisar en detalle un marco teórico, una metodología, unos resultados, etcétera, etcétera. ¿Cómo la vamos a comunicar? Existen múltiples maneras de comunicar los resultados de un ejercicio de vigilancia. Podemos hacerlo a través de un, de un boletín, el cual es un documento corto de lectura rápida, o a través de un informe, que es un documento que contiene todos los componentes y detalles del estudio, o también lo podemos realizar a través de una presentación PowerPoint. Vamos a ver entonces un ejemplo de cómo podemos presentar nosotros un informe de vigilancia. Aquí tenemos eh, este ejemplo, que es un cuadro, donde presentamos cada una de las preguntas con su respectiva respuesta. Miramos entonces la primera, que nos dice qué tema se va a estudiar. Aquí en este, qué tema se va a estudiar, nosotros presentamos, por ejemplo, Panorama tecnológico del emprendimiento digital al 2030. Ese fue un estudio de vigilancia e inteligencia que realizamos para el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila. Definimos cuál es el objetivo del estudio prospectivo. En nuestro caso, era identificar los direccionadores de desarrollo futuros a nivel global que incidan en la toma de decisiones sobre el emprendimiento digital en el SENA. ¿Qué información se debe buscar? Nosotros identificamos nuestra información y la dividimos como tecnológica y competitiva. En el área de tecnológica, nos enfocábamos más hacia el tema de artículos científicos y de redes de investigación, por ejemplo mientras que en la parte competitiva buscábamos información sobre megatendencias, empresas productoras líderes, proveedores y países, países líderes. ¿Dónde localizarla? Pues nosotros identificamos varias fuentes de información como la misma red de conocimiento del SENA, los centros de desarrollo empresarial, cámaras de comercio, Ministerio de TIC, aparte de las bases de datos científico tecnológicas y de patentes. ¿A quién iba dirigido nuestro informe? Hacia el director general, directores regionales y subdirectores de centro. ¿Cómo pretendíamos nosotros comunicar esa información? A través de un documento soporte de la prospectiva tecnológica del emprendimiento digital. Aparece logo divertivo.